Jesús Altamira, bajo la lupa. Hasta hoy se pasea impune. Jesús Altamira Costa se sabe con fuero, pero está a punto de sentir en carne propia que el fuero no es eterno y se le va a terminar el 15 de septiembre, al igual que su mecenas Martín Orozco será llevado a juicio. El exsecretario de Obras Públicas durante la administración orozquista tiene muchos pendientes. Dentro de los más graves, se encuentra responder por el escandaloso sobreprecio al que se construyó el tramo 2 del paso a desnivel superior de Avenida Aguascalientes entre Zaragoza e Independencia. De acuerdo a lo detectado en su momento por el órgano superior de fiscalización, Jesús Altamira y Martín Orozco se robaron aquí 763 millones 214 mil pesos que pagaron en exceso por la obra. Otro latrocinio cometido por este par es una diferencia entre los precios pagados y los realmente ejecutados en esa misma obra por casi 4 millones de pesos en el rubro de banquetas y pavimento. Estos son solo tres botones de muestra de la larga, muy larga serie de latrocinios descubiertos en la Secretaría de Obras Públicas mientras Jesús Altamira era titular y su jefe era Martín Orozco, y que se describen a lo largo de un documento de 511 páginas. Martín ya no tiene fuero, Altamira está unos meses de quedarse sin él. La hora de pagar se acerca.